Permiso usted. Ya nos estábamos metiendo ahí. Huela. Toque. Solo puro hierrito. Huela. Sí, es cierto. No, nada. Ya se mira. Ya más para allá que para acá. Y así uno no duerme tranquilo. Ajá, ahí está otra. Huela. Bueno, usted, pues esperamos que disfruten sus lindas camitas, su ropero. Yo había prometido dos canastas, pero como no pude comprar los víveres, yo le traigo $30 a ella también. Oh, $30. Yo había prometido dos canastas en $50, estoy haciendo lo demás. Ah, ok. Vamos. Bueno, pues. Bueno, ya saben. Pasen una feliz tarde. Gracias, igualmente. Bueno. Uy, sí. Sí, voy a ir a ver allá. Allá, allá. Vaya. Vamos a ir a ver aquí a esta muchachona. Buenas, usted. No se esconda usted, no le vamos a hacer nada. No, mentira. Vaya, mire, ya veo que fue bien bendecida porque con una cama y la lámina también, ¿verdad? Y una bolsa de víveres. Así que algunas palabras de agradecimiento, usted. Pues darle gracias a ustedes y darle gracias a Dios también por esta bendición que nos ha mandado. Y aquí también le damos esta bendición también. Gracias. Bueno, espero que le sirva, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos vamos. Ahí pase feliz tarde, diga. Gracias, igual. Bueno. ¡Salud, chino! Pues sí. Ya, ay, pensó Henry que le habían dicho salud chino. Oiga, ¿quién le dijeron, pues? Otra familia, no, chino me dice. 20, chino te dicen. ¿Ah? A otra familia le damos 40 o 20 y 20. ¿Cuándo llamamos a ver ahí? Chiquito. Bueno, ajá, depende de qué tanto necesitas. Ajá, cabrón. Ajá. ¿Te dicen chino vos, pues, Henry? ¿No te dicen chino vos? Ni soy chino. Ah, bueno, así es cierto, eso es chino. Pues sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No, anda atrás de los tragos. Ah, chillo, pensé que estás mal. ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Ya andas con todos los poderes? Sí, ya se siente bien. Sí, ya, Lázaro, ya de toque, ya de todo. Gracias. ¿Segura que ya? ¿Segura? Sí, Lázaro, ya me siento bien. No me ya. Miente. No te estoy mintiendo, Lázaro, va. Ya me siento bien. Va, si me miente, ¿qué le hago? Si te miento. $5. Ajá. Va. No. Si me mientes, ¿qué diablo? No sé, ¿qué querés hacerme vos? Ay, ya ve. Ay, ya ve. Este es Lázaro. No tenía, yo no vi ropa, yo solo vi el cuadro de la casa, ¿no? Sí, sí, está sola. ¿Será que la acaba de hacer? ¿A dónde? La última casa. La última ya estaba allá. Ah, no, la última sí, nosotros venimos a censar. Sí, porque aquel día estaba la niña y estaba la... Es que ella es menor de edad y está chineando. Por eso, no, sí. Que no tenía cama, yo no le vi cama. Sí, tiene cama, sí tiene una camita. Ropa, sí, ropa, pero... no le vimos. Ah, ropa, no le vimos. No le miraba. Ya la congelaba mala eso. Pues entonces vamos allá otra vez. Sí, démosle. Démosle, pues. Poné pausa a ver si, porque todo modo ahorita solo camina rápido. Ok, pues nos vemos allá donde él nos dirija al destino y la punta de la nariz. Ok, vamos. Ajá, una transición. Es verdad. No. Ajá. Ahorita no te conoce, bella. Ahorita no la conoce, la bella. Ajá, por eso. Yo le dije que este viaje que ha hecho el suegro es para andar analizándolo a él. Así se dijo que van a analizar. Ajá. Ah, no. Hola, Nani. ¿Y yo qué te he dicho? No te he dicho nada. No le puedo hablar a mi amiga, Chomara. Mira, vos solo amigas tenés, vos solo amigas tenés. Todo me dice que porque tengo solo amigos. ¿Solo mujeres? Ajá. ¿Solo? ¿Solo mujeres tenés? Ahorita acabas de mencionar como a 5. Pero tengo más amigos que amigas. ¿Tenés más de amigos de hombres que mujeres? Ah. Sí, es normal. ¡Ay, Nayeli! ¡Ay, Nayeli! ¡Ay! ¡Ay! Se enamoró de mí. Se enamoró de vos ya. ¿De quién no se enamora? Mira, primero de la Yoselin, después de la Abby. No, es que detrás de mi hermano yo me la subí. Ya imagino a Nayeli viviendo por estos lados. ¡Ay, Nayeli! Mira. Por lo menos a mí sí me van a aceptar la familia y a él que no lo aceptan. Está buena, ay, ¿verdad? Eso, yo te quiero los sueños. Ay, no. ¿Qué pasó, Lázaro? ¿Qué pasó? ¿Dónde estás, el patita? ¿Ya andas cansado ya? Ya se
Sí. Él es el que viene llorando. ¿Cómo no? ¿Qué ha apostado? Vaya, apostar quiere con vos, mire. Vaya. Vaya. Como unos... No, ahí está. Ah, bueno. Es que sí. Son 5, dijo Cama. 5. Ah, vale. ¿Qué onda? ¿Todavía no vienen los demás, pues? No, es que se falta la mina. Ah, pues con... Ah, esperando estaba en la mina. Ah, mira, llenar y traerla para acá. Ah, vaya. Ah, pues mientras tanto vamos a seguir esperando. Ah, sí, ahí está una, es cierto. Ah, sí, me rayé. Bueno, mientras tanto vamos a seguir esperando entonces. ¿Ah? Besi. Sí. Sí, así me llamo, Besi. Vaya, pues vamos a seguir esperando entonces. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste a la chava, vos? Mira, ve, dice la bella que estaba así viéndome. Ajá. Y ella le dice, ¿por qué la está viendo? Le voy a mi novia, le la desgraciada. Pero yo no quiero lesbiana. Ah, vaya, vaya. ¿Vos querés 100% que sean mujeres, pa? Vaya. Ella no quiere yo. Ajá, ok. Ella no, él no quiere lesbiana, dice. Dele ya. Grupo uno, ya sabe, va. ¡Atención, chicos! Suéltale la lámina. Necesito dos docenas de lámina. Dos docenas de lámina. Una canasta. Una cama. ¿Quieres yo llevo la canasta? Y un ropero. No, dale cualquiera. Okay. La cama. Va, una. Norma, dale con nano. Dale, nano. Y la cama. Son dos docenas de lámina. Dos docenas de lámina. ¿Está completa? Ah, pues vamos a ir a ver allá. Vamos a ir a ver allá qué pasó. No, hombre, yo sí he visto que ustedes sí han trabajado. Sí, le han echado ganas. Cuando hay trabajo nos gusta trabajar. Sí, así veo que sí le han echado ganas. ¿Qué pasó, Jocelyn? Te veo medio triste ahí. Esperando, mira, para una sombrita. Esperando a los demás. ¿Con ellas primero? Eso sí. Vamos a ir a ver allá cómo van los muchachos. ¿Qué te pasó, diablo? ¿Ya te hicieron ampolla, va? No. ¿Ya te hicieron ampolla, va? Es que nunca he usado estas botas, camarada, y metieron una gran ampolla por aquí. Bueno, de Jesús, acá. Ya le hicieron ampolla a las botas. ¿Qué pasó, gordito? ¿No se ha cansado? El trayecto. Ah, bueno, eso sí cansa, va. Bueno. Bueno, esta es la número 36. Oh. Buenas. Ahí déjenla. ¿Cuál es el nombre, gorda? Oh. Ok, bueno, usted aquí por ya ve que fue bien bendecida porque hasta le regalaron una cama. Sí, gracias. Sí. Que nunca habíamos recibido ni una, así, una ayuda, sí. Una ayuda, sí. Oh. Ni lámina primera vez. Uh-huh. Y yo les doy gracias por todo que han hecho un bien para nosotros. Sí. Porque nunca habíamos recibido eso. Sí. Y ahí le trajeron también una canasta de víveres. Ay, muchas gracias. Bueno, pues ya sabe. Bye. Esperamos que disfrute esa bendición. Bye, bueno. Ah, bye. Y aquí le dejo $20 de parte mía. Bye. Gracias. Bueno, ahí está. Oh. Aquí están los $100 que yo prometí. Esto fue de TikTok. Ah, ok. Y como no compré las canastas, ya sí lo hemos repartido. Oh, vaya, ya. Mire, le regalaron $20. Mire, gran bendición, comprarle. Mire. Comprarlo. Dios me bendiga. Bueno, ya sabes. Bueno. Dios para más bendiciones a YouTube. Bueno, ay, gracias. Muchísimas gracias. Sí, bueno. Gracias. Sí. ¿Sabes por qué le digo? Uh-huh. Nosotros somos evangélicos. Ajá. Deseamos bendiciones para todos. Exacto. Así si tenemos. Para multiplicar. Bueno, muchas gracias. Por sus pasos. Bueno, gracias. Perritos no tienen. Sí, bueno. Nos lo vemos a ver. No. Cuídense. Bueno, cuídense, pase feliz tarde, oiga. Nos vemos. Bueno, adiós. ¿Ah? Hoy sí. Para dos camas. ¿Ves? Si solo para una cama trajeron. Para, es que se. ¿Cuántas camas son aquí? Dos, dicen. No, pero solo una. Aquí vienen las demás. Ah, aquí vienen las otras patas. Sí. Aquí vienen las otras. ¿Dónde la canasta? Ahí mismo pueden meterlas porque. La canasta. Sí. Ahí también. Perdón, también. ¿Dónde es allí, Joana? Aquí lo metes porque no va a caber allá.
Sí, ay, Dios te habló. ¿Dónde es esto? Esto es de... ¿Ahí? Sí. Que ahí la querían guardar las cosas. Ahí las querían guardar las cosas. No caben ahí las cosas. No, no caben, es muy pequeño. El problema es que le va a hacer menos espacio a él ahí. Sí. Ahí pongan la lámina. Ahí también. ¿Sí? Hola, ¿dónde es esto? ¿Sí? Son dos casas, dos familias. Sí, vamos. ¿Y esto de qué cama es? No, ya le di dos. Ah, ya le diste uno. Ah, va, está bien. Dos le di. Okay. Okay. Las casas de nylon. Sí, mire las casitas como las tienen, ve. Imagínense que venga la lluvia y cómo se van a mojar de este lado. Sí. Ajá. Fuera. Hola. Lo siento. No te patié tan fuerte, ni quiera presionar. Ese es el dedo que me duele, que me molesté ayer también en la creciente. Ay. ¿Para qué la deja? ¿Ah? Aquí tu familia todo. Sí. ¿Qué queda aquí? Uno, dos, tres. ¿Listo? Dos roperos. Listo. Que son familia. Ajá, dos roperos. Dos docenas y una y media. Canasta y cama. Dos canastas, dos camas. Ajá. Ok. Así es. Huele. Sí, aquí sí. Pero las casitas va con nylon, con lámina, con pedazos de... ¿Se acuerda que cada vez que vinimos no lo habían puesto ni siquiera aquella cosa? La lámina? No, aquí ve. Ok. Sí. Se metía un montón de agua por el medio porque solo habían puesto las dos duralitas y no lo habían puesto... Y se miraba como el espacio. Estaba el claro donde pegaba una con otra. Ajá. Y ahí se metía un montón de agua. ¿Cómo que se llama eso? Y se llama... El caballete le llamamos nosotros. Caballete, el que va montado en las dos esquinas de las láminas. Pues de todo un poco. Ah, sí, mi papá también es albañil. ¿Cómo es albañil tu papá? Sí. Está bonito. Sí. ¿Cómo ha cambiado? Decís, con razón, que eran casotas estás haciendo. A ver, pues sí, pero yo... Si estuviera aquí él, te lo hubiera hecho de la voz. Sí, sin pensarlo. Mira cómo vienen las nubes, ya ve. Sí, bien chivo. Pero fíjate que la tormenta cabal ya está desviando y aquí no ha llegado. Pero es bueno porque por lo menos el día nos está ayudando bastante, porque no mojarnos ni mojar las cosas.